Carlos Cuaresma fue presidente del gobierno regional por el voto democrático. Mucho más antes, Johnny Angulo Ríos y Carlos Valencia Miranda eran parte del Consejo Transitorio del Gobierno Regional del Cusco que representaba al Chino Fujimori. Tu convocatoria fue por una elección del pueblo que te dio ese designio de presidente del Gobierno Regional del Cusco. Efectivamente, yo terminaba el segundo periodo de mi gestión como congresista de la República. Venía con una especie de cartel, más o menos, y luego al participar en las elecciones del 2002 logro un 20% aproximadamente de votación, unos 90.000 votos, y soy el primer presidente elegido por voto popular en forma directa en las ánforas, y a partir de ello, del 2003 al 2006. Nuestro presupuesto en ese entonces era de 29 a 30 millones de soles al año. El último año, 2006, empezó en el último semestre a caer, a gotear el cano. Total, 180 millones en los 4 años. Ahora, el municipio de Santiago, o cualquier municipio como San Sebastián, tiene al año 80 millones. Yo tenía 29 a 30 millones de soles. El señor González tenía más de 300, 400 millones. El señor Acurio, si yo tenía 29, 30 millones de soles, el año pasado tuvo 1.500 millones, 100 veces más. Hay que hacer cuadros comparativos. ¿Cuál de los tres gobiernos tenía mayor dinero para gasto de inversión, producto del cano y sobre cano, por supuesto? Y paralelamente, ¿qué obras se han hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha enfrentado? Nosotros, para graficarte brevísimamente, en algunas obras, por ejemplo, el Estadio Garcilaso, hicimos con 7 millones y medio la parte más importante. Fuera de eso, logramos por gestión directa ante Woodman, que era director del IPD, 1.400.000 para renovar y reconstruir la tribuna total del Cienciano del Cusco, que estuvo 10 años abandonado. Ahora, este gobierno del señor Acurio, que salió, plantea que se invierta 92 millones de soles, y para el efecto ha destruido la sala VIP, ha destruido las mejores salas de transmisión, ha destruido los camerinos, no solamente para los jugadores, la sala antidoping, doping, el túnel, se ha bajado el ascensor panorámico, es decir, en la práctica, más de 2,5 millones de soles. ¿Para qué? Para que nosotros ahora constatemos que es imposible, por un signo de maldad, que Real Garcilaso no pueda participar en el descentralizado en el Cusco, sea visitante, y en el descentralizado tanto Garcilaso como el Cienciano del Cusco. Nosotros somos claros, hay que hacer un corte de orden económico, físico, se lo he dicho a Ibar del Castillo en Lima cuando me encontré, y hay que hacer una evaluación, ¿no es cierto?, total, económica, y ver qué ha pasado, porque yo tengo denuncias que te he traído que se dicen que hay una serie de irregularidades. 92 millones, con tendencia incluso a pasar los 100 millones, ¿no? Y por esa maldad, pues, de esa gestión nefasta, hoy el Real Garcilaso tiene que ser visitante y en vez de jugar aquí en el Cusco, poder tener el respaldo de la hinchada. Pero bueno, aquí hay muchos aspectos que analizar. ¿Con poco ha hecho mucho Cuaresma? González ha hecho esto, Acurio ha hecho esto. Cierto que hay diferencias abismales en el aspecto presupuestal, pero también hay que incidir de que González está abajo, está en Quencoro, y por refilón, Acurio no se va a Quencoro. ¿Qué le diría a Carlos Cuaresma a la población luego de haber visto transitar dos gobiernos después de su gestión? Nosotros garantizamos con nuestra experiencia, nosotros garantizamos con el techo que tenemos para continuar en política. Yo me ufano de ser político profesional, he sido trabajador administrativo del municipio de Abancay, he sido jefe de relaciones públicas del Ministerio de Alimentación. La parte fundamentalmente técnica administrativa la conozco y complemento con la parte política. Yo le ofrezco al Cusco mi experiencia, que tengo opositores en la prensa muy duros en el Cusco, tú lo conoces, que hay oposición en diferentes sectores también, pero hay gente que cree no solo en Cuaresma, sino ahora en una nueva propuesta en Alianza para el Progreso con el símbolo de la con César Acuña. Fíjate, posiblemente no salgan las encuestas, pero hay diarios y medios de comunicación como el tuyo serios que investigan, y yo saludo eso, o hay diarios como el del señor Hildebrand, a quien no le podemos retar nada. Mientras yo no salgo en otros diarios, aquí se señala con la pluma de Dani Rivadeneira, colega nuestra, dice, las alianzas de los Acuña, Alianza para el Progreso de César Acuña, ha sabido tejer una red regional de alianzas. En Ayacucho, por ejemplo, se ha asociado al excomandante general del ejército, Edwin Donaire, quien según versiones periodísticas locales ya despunta en el panorama preelectoral ayacuchano.
El mismo diario, el mismo semanario de César Gildebrand dice: en Cusco, Alianza para el Progreso ha presentado a Carlos Cuaresma Sánchez, ex congresista y ex presidente de esta región, cuyas probabilidades han crecido después de que el actual presidente Jorge Acurio, quien pretendía la reelección, fuera inhabilitado por corrupción. Esto significa aquello que he empezado aquí a decir: le ofrecemos nuestra experiencia, le ofrecemos nuestra transparencia, nuestra honestidad, y le ofrecemos a través de Alianza para el Progreso la apertura de un partido nuevo que quiere recoger a líderes con recorrido y a gente nueva que fundamentalmente tenga un compromiso en la defensa del Estado de Derecho, las libertades, porque, permíteme Alberto, no se trata de solo ofrecerle una propuesta regional. Nosotros los cusqueños y cusqueñistas tenemos y debemos ingresar en el debate nacional, porque el señor Ollanta Humala ha traicionado al Cusco. Ese Ollanta, macho, valiente de las calles, que le ofreció gasoducto, aeropuerto internacional, que dijo que iba a asignar presupuestos especiales al Cusco, ha traicionado. Por eso hay un paro mañana y pasado. ¿Pero dónde han estado los líderes cuando Acurio era presidente del gobierno regional? ¿Dónde está la FDTC, la FARTAG? ¿Dónde está Construcción Civil? ¿No eran sumisos a Acurio? ¿Dónde estaba Cuaresma en esos momentos? Bueno, yo seguía en mi trinchera, en mi medio de comunicación, con opinión firme, porque yo creo que hay que ser claros, sin ufanarnos. Hay pocos medios de comunicación de investigación seria, porque más alientan ellos a amarrarse a través de la publicidad con los municipios provinciales, digitales y la región para acallarse, autocensurarse. Nosotros no. Así como luchamos contra la corrupción en la época de Acción Popular, donde metieron a la cárcel al presidente y gerente de ese gobierno del CETAR, igual en la gestión de la APRA, el caso de la venta de alimentos, etcétera, etcétera, o el caso de las irregularidades en instituciones manejadas por los apristas, igual en la época de González y en la época de Acurio. Es decir, no hemos nosotros asumido una actitud cómplice, y no por odio ni por venganza, sino por costumbre, por una actitud contestataria. Ahora, en torno a los sindicatos y a las federaciones, yo no quiero cuestionar a las bases, pero lamentablemente yo comparto contigo, porque son las dirigencias, son los hombres que a veces se amarran y tienen la misma opción, militantes del Partido Comunista Unidad que están metidos en algunas organizaciones, o militantes de APU. Pero políticamente no conviene, pues, decir a veces, no, Construcción Civil, ¿dónde está? Porque estás participando en política y eso no te daría réditos o por lo menos una simpatía. Pero vayamos a otro aspecto. Dicen que en política no hay cadáveres, y eso lo estás demostrando hoy porque te vi con el fin, y Cuaresma marcó el fin del fin, ¿no? Por el tema de la hoja y la legalización de la hoja de la coca. Y Olivera fue uno de los ministros que pasó la historia con menos tiempo en el cargo. ¿Tienes algún cargo de conciencia frente a lo que le pasó a Fernando Olivera? Sí, tengo un cargo fuerte. Por mi culpa cayó. Y cayó porque, recibiendo la expresión de pueblos como la convención de un sector de Calca, me atreví a enfrentarme al poder establecido de mi socio, del señor Toledo. A pesar de que sabías que no iba a prosperar esta legalización. La ley es vigente en este momento, con dos artículos. No nos olvidemos, la ley es vigente. Además, la hoja de coca ha sido declarado como patrimonio. Pero la criatura no ha sido muerta. No, porque es vigente en este momento. Hay un tácito reconocimiento. La hoja de coca, esa que se vende, que se comercializa para el chachao, Enaco para el chachao, esa es la que he defendido. No he incluido en esa ordenanza 031, que me causó problemas, ¿no es cierto?, y que yo sabía que había que enfrentarse al mundo externo e interno. No consignamos en esa norma la hoja de coca que va al narcotráfico y que se siembra en terrenos preparados precisamente en Pichari y Quimbiri. Yo me siento contento y feliz porque eso es parte de una ejecutoria y parte de cómo los cusqueños y cusqueñistas con el pie en alto podemos enfrentarnos con el poder central. Y ojo, fíjate, yo creo que el señor Ollanta va a tener problemas si yo salgo presidente. Y va a tener problemas graves. Tú lo has dicho, yo he sido dos veces congresista, he sido alcalde de Santiago, he sido presidente por voto popular, porque a la semana, si es que Dios quiere y la población acepta que yo sea presidente por la A, tenemos que movilizar al pueblo de Cusco para decirle: señor Ollanta, primero repónganos los 2.900 millones de soles
que hay como una especie de forado dejado por el señor Acurio. Uh-huh. Es culpa del señor Acurio y del nacionalismo. Señor Ollanta, usted tiene que profundizar el proceso de descentralización devolviéndonos ENACO, EGEMSA, Electro Sureste. ¿Qué pasa, amigo y amiga cusqueña? En este momento hay una dirección de cultura y el Ministerio de Cultura sigue manejando desde la capital de la República. Entonces, aquí hay temas que más allá del conocimiento invitan a firmeza, a hombría y a coraje. Yo no he cambiado, porque mis principios son los mismos. Está bien. Ahora, hay una pregunta. Mucho se habla de que Cuaresma es un saltapericos. ¿Por cuántos partidos ha transitado Carlos Cuaresma? Por varios, mira. ¿Cuántos partidos en total? A ver, fíjate. ¿Cinco, siete? No, el fin, tú lo has dicho. Primero, yo milito en Izquierda Unida y no cambio. Izquierda Unida. No cambio de principios porque no me tengo que poner en mi pecho, soy de izquierda. Está mi ejecutoria, está mi lucha permanente contra la corrupción, contra la inmoralidad. Está mi actitud humanista y solidaria. Izquierda Unida desaparece. Ya. Y es precisamente el señor Daniel Estrada que, igual que yo, salimos y él forma el Frente Amplio. No le vamos a cuestionar, pues está como saltaperico. ¿Pero por qué no lo tomaba en cuenta, Estrada? ¿Qué ha pasado? ¿Había una rivalidad? No había una rivalidad. ¿Una enemistad? No había una rivalidad. ¿Una cuestión política, celo político? ¿Qué podemos decir cuando un líder capaz, cuando un alcalde bueno como Estrada, pero con una visión un poco sectaria en ese momento, dice: a Cuaresma hay que cortarle las alas porque está creciendo muy rápido? Si es que yo no asumo una actitud firme para poder arrancarle a Estrada parte del impuesto a la cerveza, que es una asignación, porque yo entré en huelga de hambre en esa época, Estrada comandando heroicamente en el municipio provincial, y yo junto con Saloma tomando la iglesia de San Francisco. En ese momento, tú recordarás, la planilla municipal de los distritos era pagada por el municipio provincial del Cusco. Claro. Yo fui el primero en atreverme a decirle a Estrada y declararme en huelga de hambre en el municipio para que se pueda descentralizar ese presupuesto. Es un logro mío, es un logro personal. Se suma Gloria Chara, se suma Monzón y resulta que comienza a descentralizarse el presupuesto. Ese es un logro. Muy bien. Un logro. Entonces yo tengo una contradicción en el manejo de un tema. Allí empieza, no una rivalidad, sino un distanciamiento. Un rompimiento. Pero permíteme, ¿termina la izquierda? Izquierda Socialista. Entonces yo estoy, efectivamente, formamos un grupo emergente que se frustra en el camino. Yo dejo de militar. Un día de esos me encuentro con Olivera y me dice: quiero que estés en el fin. Pero ya, eras Frejol, o sea, Izquierda Socialista. Ya, después de eso te encuentras con Olivera. Me dice: ¿quieres? Ya no había Izquierda Socialista. ¿Cogiste la escoba de Olivera? Cogí con mis principios socialistas. Se acabó, pues, el fin, ni siquiera el mango de la escoba ha quedado. ¿Y después de eso estoy, qué? Estoy suelto en plaza. No, ¿después de eso qué? Socio con Toledo. Entonces, ¿después de eso qué? Ya me retiro a mis cuarteles de invierno. ¿Pero quisiste ir al Congreso de la República por Toledo? No. ¿Y Marina Pacheco al parecer te tiró al fondo? No, no es así. Resulta que yo converso con Toledo y me dice que voy a ir al Congreso de la República. Yo converso con él y me dice: conversa con Margarita. Yo no soy de los que me someto a decisiones y nos piden una pequeña cuota, que en dólares es bastante, y yo le digo que me den el número 10, pero aquí solamente hasta el 5. Y efectivamente, la señora a la cual haces referencia con el mayor respeto, hace una manipulación y ella indudablemente impone para que Carlos Cuaresma no pueda llegar, no solamente... O sea, por la falta de chivilines. No, también por un... O una cuestión de un concepto moral también. No, sino también porque yo era un peligro, pues. Era un peligro en la lista. Pero pues, nadie ha llegado, pues, efectivamente, de pues, Perú posible. Pero han debido hacer la prueba, si podíamos entrar nosotros y entrarle al debate con el nacionalismo y demostrar que los cinco, no digo cuatro, ahora congresistas, no tenían, pues, el nivel correspondiente. Pero ese es un tema pasado. Muy bien. Yo soy invitado por el señor Acuña, gracias a una decisión de Lucho Ibérico, que trabajamos juntos en el Congreso, en el fin, es el secretario general, y ahora estoy con esta propuesta a la cual me sumo porque creo que hay la necesidad de refrescar la política y hacer posible, ¿no es cierto?, nuevos rostros unidos a la experiencia. Yo soy un precandidato y estoy en plena campaña electoral. Pero eso ya sabemos que tiene una designación natural más adelante. Bueno, si tú lo dices, encantado, yo asumo el reto, yo no tengo ningún problema. El Chato Cuaresma, el Chato Acuña, una dupla que va poco a poco en crecimiento. Vamos consolidando la propuesta descentralista, porque tú entenderás que él es provinciano, yo soy provinciano, y dentro de esta amalgama de cosas, para nosotros el tema de la descentralización es un tema vital. ¿Qué le promete Cuaresma a la población del Cusco? ¿Concluir el aeropuerto? ¿Concluir el Hospital Antonio Lorena? ¿Concluir la vía de evitamiento? Porque todos prometen, y al final lo dejan así, a la mitad. A ver, en mi propuesta
anterior, yo he cumplido con parte mayoritaria de todo aquello que he hecho con poco dinero. En primer lugar, yo le propongo a nombre de Alianza para el Progreso, con el símbolo de la al pueblo de Cusco, continuar y concluir las obras que ha dejado Acurio y las obras que va a dejar el señor René Concha, porque no va a ser mucho este presidente transitorio. En segundo término, yo le propongo al pueblo de Cusco una propuesta central, fundamental, en el marco de la descentralización, levantar las banderas para que los impuestos que paguen todas las empresas asentadas en el Cusco se quede aquí. Si solo eso logramos y emplazamos a Ollanta Humala para robustecer el proceso de descentralización y regionalización, vamos a tener de 3 a 4 veces más que el CANO en este momento, porque gasto de inversión va a ser 480, 500 millones de soles, que no va a alcanzar para cubrir el forado que ha dejado el señor Acurio, consiguientemente. En segundo término, yo creo que hay que continuar con hechos fundamentales en educación. Hay 48 colegios destruidos por esta gestión, hay hospitales que van pero a las medias. Propuestas concretas, sí, Carlos. Sí, sí. El tema de educación ya lo conocen, siempre va a haber problemas cuando finalice el año. Pero yo te digo una cosa. ¿Cómo es? ¿Cuál es tu propuesta por el aeropuerto de Chinchilla? A ver, permíteme, señora. Primero, asignar el 50% del presupuesto de gasto de inversión para salud y educación. Eso es importante tener en cuenta. En segundo lugar, en el tema del aeropuerto, la Constitución de la República dice textualmente que los gobiernos regionales son promotores de la inversión pública. Esa no es una función del gobierno regional, que nosotros podemos levantar para exigir, para reclamar, para plantear. Yo dejé 5.000 folios de los estudios. Dos. Yo no voy a chamullarle al Cusco. Vamos con el tema del Hospital Lorena. El Hospital Antonio Lorena tiene que concluirse. Pero permíteme, en estas obras que se van a declarar en continuidad, tienen que entrar los órganos de control. Necesariamente. Tienen que entrar el Ministerio Público. Aquí no hay actos de revancha, de odio. Son normas las que se imponen. Hay acciones que tienen que hacerse, no con el afán de perseguir al señor Acurio, al señor Julio, al señor René Concha. Fíjate, el señor González lo ha hecho bien. A mí me han hecho 4 auditorías. ¿Y yo por qué me voy a amargar? ¿Por qué tengo que resentirme? Si uno asume una función pública, necesariamente tiene que someterse. Por supuesto, tú tienes que asumir el pasivo y el activo. Entonces estoy señalando con mucha claridad los órganos de control de los sectores correspondientes y el Ministerio Público tendrán que tomar cartas en el asunto. Y en eso yo voy a tener firmeza. Vamos a concluir el Estadio Garcilaso, porque es parte de una gestión, de una iniciativa mía. Tú lo has dicho, yo lo he dicho, donde ha habido maldad, han querido, como un acto de venganza frente a mis críticas, destruir una obra símbolo. Imagínate, se han sacado las 4 placas, la placa de la Confederación Sudamericana, la placa de la Federación Peruana de Fútbol, la placa del gobierno regional, es decir, por una revancha, hacer pulverizar a Cuaresma. Sí, ya no hablemos de placas. Finalmente, Carlos, nos gana el tiempo en esta coyuntura. ¿Qué tal el apoyo que está recibiendo del señor Acuña? ¿Te ha traído camionetas? ¿Te ha traído dinero? ¿Te ha traído fuerza? No sé, porque te hemos visto movilizarte por toda la región. Bueno, estoy usando primero la experiencia personal. Yo creo que hacer política es tomar las cosas con seriedad. Efectivamente, tengo el respaldo total económico del señor César Acuña. Por ejemplo, a la Alianza para el Progreso le ha asignado una camioneta de último modelo que la hemos adecuado. Yo tengo 2 carros aparte que está recorriendo el Cusco. Estamos empezando con las pintas de día, no de noche como lo hacen los bandidos y los pillos. Y estamos haciendo con la nuestra. Cuando constatamos que algunos alcaldes de los municipios de Valle Sagrado de los Incas malutilizan las camionetas y el personal. Pero ese es otro tema. Muy bien. En segundo lugar, este es un partido con logística, este es un partido también con plata, a Acuña y a Cuaresma, por nuestra ejecutoria, porque además Acuña es empresario, yo también soy empresario, broadcaster, tengo varios medios de comunicación, no nos falta plata, yo soy un hombre realizado, consiguientemente quiero aportar con mi experiencia y no quiero defraudar a la población, que van a haber muchas batallas. Van a haber zancadillas, van a haber, pues esas las tenemos que superar. Muy bien, yo he dado ya 2, 3 vueltas precisamente por el departamento en el asunto de la conformación de los comités provinciales y comités distritales. Muy bien, para finalizar, Carlos, yo quería sacarte una opinión así rápida y simple. ¿Recuerdas que se lanzó un video caliente de la región de Cusco y donde la relacionista pública salió haciendo sus bailes
¿Qué opinión te ha merecido esa? Permíteme un gorrito, como decimos. Yo no sé qué está pasando con algunos relacionistas públicos y licenciados en ciencias de la comunicación. Mucho bombo, mucho platillo, que soy licenciado, que soy titulado. Y están cayendo todos. Ahora último, en ANTA, un licenciado de ciencias de comunicación está preso por violación, más antes otros, y ahora otra licenciada. Oye, me da asco y vergüenza. Porque la persona a la cual haces referencia puede ser mujer, yo respeto a la mujer, la defiendo a la mujer, además la mujer no tiene por qué defenderse, y es como el varón o como lo que es simplemente. A mí me da asco y vergüenza. Resulta que me he enterado que han recurrido al Colegio de Periodistas. Yo dije, claro, en el propósito de querer sancionar, censurar a algunos medios de comunicación que hemos dado a conocer este hecho. Y yo he dado mi opinión y le he dicho al decano, al señor Edgar Momantí, que esto no es posible. La persona que aparece en el video, ¿no es cierto?, haciendo ese bochorno, ha hecho en su función de relacionista pública, de funcionaria de confianza del señor Acurio. Ella ha sido censurada por la opinión pública, no por defender al Cusco, a la profesión de periodista, sino por hacer un bochorno, consiguientemente, incluso. Ahí habría que ver si es un delito, una falta, utilizando las instalaciones del gobierno regional, burlándose del Poder Judicial. Oiga, esta es una cosa censurable. Por el contrario, las organizaciones como la Federación de Periodistas, no sé si tendrá firmeza el secretario general, en vez de estar calificándonos a algunos periodistas como periodistas basura, los que levantamos las banderas de la lucha contra la corrupción institucionalizada en el país y más en la región, el Centro Federado, la Asociación Nacional de Periodistas, el Escribo de Periodistas, mi colegio, debemos censurar estos hechos, porque no es posible que la sagrada profesión de periodista, licenciado en Ciencias de la Comunicación y Relaciones de Público se malutilice de esta naturaleza en todos los medios del país. Muy bien. Así ha mostrado esto y censurado. Esto que nos sirva fundamentalmente de elección, porque para mí también es parte de ese paquete de corruptela que primó en el gobierno del que se fue. Muy bien, gracias. Fue Carlos Cuaresma a través de esta edición del Tiempo de la Verdad. Vamos a pausa y estamos de vuelta a través de esta edición.